Toma ya. Toma ya. Sí, señor. Madre mía, me acabo de quedar. Además, hago tres o cuatro cosas de mi maestro, del mimbre, del hermano de Matilde Coral, que yo cuando estaba en el Ballet Nacional le decía a mi padre, quiero estudiar con el mimbre. Y entonces los fines de semana me bajaba, me iba allá a la calle Castilla y daba clase con él. La mitad de la clase nos la pasábamos en el Bar de la Oreja enfrente, mientras se tomaba el tres o cuatro anís dulce. Pero a mí me encantaba, Pepe, escucharlo. Esa elegancia, ¿se trabaja o eso es natural? Bueno, antes, lo que hemos estado hablando también ahí en backstage con nuestro maestro Paco que tenemos aquí, como él dice, hoy pues tiene muy buena técnica, hay mucha salud en muchas cosas, pero en lo nuestro tienes que tener ese sello, ese alma, esa transmisión, ese sentimiento tiene que venir impreso. Si no lo tienes, es muy difícil sacarlo.